aldu nagusia, zailburuok, herri agintari eta herri ordezkariok, Europar batzordearen zuzendari eta arduradunok, jaun Andreok, egun hon guztiok. Teknologia jasan garritasuna eta balioak. Hauek dira, aurtengo jardunaldi honetarako aukeratu dituzuen ardatzak. Lanbidezik eta beti bezala, hausnarketa partekatzeko proiektuak sustraitzeko eta etorkizuneko erronkei aurre egiteko prest. Garrantzitsua da ausnarketa hau partekatzea. Azken finean, gizartearen kontzeptuan aldaketa bat bizitzen ari gara. Betiko eredu industrialetik, teknologian eta digitalizazioan oinarritutako eredu berri batera joango gara. Laugarren industria iraultzaren hasiera finkatu duen aldaketa horrek gizartea eraldatzera behartzen gaitu. Eraldaketa hori hemen dago eta gizarte eredu desberdin bat ere eratuko du. Eskuntza sisteman oro har eta bereziki lanbide izango dituen ondorioak aztertzea da erronka. La Ugarren Industria ardugu. Estamos viviendo un cambio en el concepto de sociedad, pasando del modelo industrial tradicional al nuevo modelo basado en la tecnología, la conectividad y la digitalización. El reto es anticipar las consecuencias en el sistema educativo y en la formación profesional. La nueva realidad exige que la ciudadanía aumente y mejore su nivel de cualificación, que la sociedad avance en el denominado capital intelectual. Este avance se sustenta en el desarrollo de la investigación, la inversión en innovación, la apuesta por los nuevos servicios avanzados y la mejora en la cualificación de las personas. La educación es un reto de país. Y en la formación profesional, el sentido profundo de este reto significa trabajar la dimensión humana de la cuarta revolución industrial. Debemos ser conscientes de la importancia que van a adquirir las personas en el desarrollo de esta transformación. Más allá del avance tecnológico, lo relevante es asentar el conocimiento, la creatividad, el talento. Y por supuesto, los valores que se encuentran en el frontispicio de este Congreso. La formación profesional está adquiriendo una importancia estratégica para la competitividad y avance de nuestro tejido productivo y para la empleabilidad de las personas. No hay mejor fuente de creatividad y de innovación que la persona que piensa. Gaur Europako ordezkariak ditu gurekin, Maria antiizen komisaria Andrea entzun dugu, eta ondoren Manuela Galen itzaldia jarraituko dugu. Kanpotik datozen ahotsak entzun eta esperientziak ezagutu oso garrantzitsua da auzolamaren bidean aurrera egiten jarraitzeko. Europa da gure erreferentzia. Europako batzordeak adierazi du 2020 garren urterako lanean hariko den biztanleria aktiboaren euneko amabost bakarrik izan ahal izango dela ez kualifikatua. Horrek esan nahi du, euneko laro eta bostak goi mailako kualifikazioa izan beharko duela. Europako datu hori Euskadira ekartzen badu, eta gure produkzio euna eta haren garapena aztertzen baditugu, zifra horrek ezingo du inolaz ere gainditu euneko amarra. Beraz, Euskadin lanpostuen euneko laro eta amarrerako oso ongi kualifikatutako pertsonak beharko ditugu. Lanbide ziketaren zeregina beraz, funtzeskoa da. La formación profesional debe tener una actitud de anticipación para responder al horizonte de la comisión. El 85% de la población ocupada debe tener alta cualificación para 2020. La cuarta revolución, además de cualificación, va a suponer un cambio de valores. El avance de la tecnología, la robótica, la inteligencia artificial, la conectividad y la digitalización van a ir definiendo lo que significará ser humano en un futuro tan diferente como cercano. La tecnología va a transformar nuestra forma de vivir, trabajar y relacionarnos. Nuevos puestos de trabajo, incorporación paulatina de la mujer, especialmente en áreas técnicas y científicas, nuevas formas de participar más innovación. Estos son los retos de la formación profesional. Demostrar capacidad de anticipar el cambio y voluntad de participar en esta transformación asentada en la persona, sus valores, cualificación, capacidad de innovar y colaborar. Hoy participo en la nueva edición de este Congreso Internacional. Analizo el programa, las personas que van a recibir el reconocimiento por su trayectoria y tengo que decir que la formación profesional vasca transmite confianza. En este sentido, agradezco las palabras de la comisaria de Empleo, Asuntos Sociales, Capacidad y Movilidad Laboral, la señora Marianne Thyssen. Como Lendakari es un orgullo que la formación profesional de Euskadi sea valorada en Europa y sus responsables nos consideren un referente internacional. Desde Euskadi vamos a seguir colaborando con las instituciones europeas porque el progreso y avance en este terreno es en beneficio mutuo. El reto de la formación profesional es preparar a la juventud sabiendo combinar los conocimientos tecnológicos y científicos con los conocimientos humanos. La clave es acertar a conjugar las tecnologías y las humanidades. Lanbide esiketaren jarrera aurrea hartzea izan behar da. El buru nagusia ez da bakarrik askunde ekonomikoa lortzea, baizik eta gizarte osoaren ongizatea areagotzea. El burua da eraikitzen ari garen mundu berri horri erantzungo dien balio berriak sustraitzea eta sustatzea. Ezkerrik asko, lanbide eziketari, bide honetan aitzindari izateagatik.